Hoy presentamos en Proyección Turística el especial de Blas Chopper Moto, un grupo lanzado de moteros creando este club hace años, propiciando la integración, amistad y muchas actividades que propician en todo caso pues, la práctica del motor. Vemos ahí la integración de la visita de diferentes grupos y más aún pues de gente que es propicia para este grupo. Diferentes actividades que se realizara la Chopper, como los encuentros, las actividades participativas, los paseos, las rutas, los encuentros en la plaza principal, en el paseo Cito, en la plaza principal de Tanga, y vemos lugar de encuentro, en la plaza de Quique, la participación también en lugares, rutas, aperturas y por supuesto en las diferentes actividades, en el encuentro hermanos materos de diferentes sectores, de diferentes espacios y la integración de toda organización. Se llevó a cabo también diferentes actividades participativas, incluyendo las fotos en el local principal, actividades como por ejemplo de otras. Utilizamos ahí los integrantes, ahí está Elvis Mani, presidente de esta organización, con la participación de todos y cada uno de los integrantes. Vemos ahí al alcalde electo y posteriormente los moteros también hacen actividades deportivas. Vamos a ver esta vez las
Pero disculpe, ¿cuál es tu nombre y tu cargo? Luis Figueroa. Ya, mi estimado, ¿qué es este grupo? Cuéntenos cómo se ha formado el grupo. Bueno, Black Chopper se formó con las personas que les apasiona y las motocicletas, con el fin de también conocer, de incentivar a la cultura motera, concientizar más que todos a todos la cultura motera. Bueno, también estamos aquí con Elvis, presentes aquí ya en el grupo. ¿A cuánto tiempo estás en el grupo? Cuéntanos cómo ha sido la historia. Bueno, como ya lo dijo Quique, que es el hermano mayor del club, hemos tenido diferentes etapas de lo que corresponde de la cultura motera. Antes pertenecíamos a otro club, pero hoy somos los Black Choppers, ¿no? Uh-huh. Es un club sin fines de lucro, que como ustedes pueden observar, tratamos de fomentar, ¿no?, nuestra cultura, tratamos de poner el propio sello del Club Black Chopper, como que es la Fogata Choppers, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos también con otro de los integrantes. ¿Cuál es tu nombre? Edward. ¿Qué tal? ¿Cómo te integras al grupo? Cuéntanos un poco. Integrarse al grupo es algo que nosotros hacemos de una manera, como te digo, única, de hermandad, de, ¿no?, hermandad, de unión, que nosotros estamos ya todo este tiempo aunados a hacer conocer la cultura motera y hacernos hacer sobre todo conocer la cultura en Tacna. Y esto es promocionar el turismo en Tacna, ¿no? Claro. Porque tienen diferentes rutas, van a diferentes sitios. Sí, nosotros vamos a diferentes sitios, salimos, viajamos así y hacemos ver lo que hay en otros sitios, lo que vienen también grupos de fuera de acá, vienen de Chile, vienen de Bolivia, de Brasil. Claro, se han realizado también diferentes eventos, ¿no? Sí, claro. Hemos realizado también eventos. Claro, bueno, estamos aquí también con otro, a ver, venga, mi estimado, Carlitos. Él es el incendiario. El incendiario, el que me papeles. Ya. Bueno, estamos aquí también con otro de los integrantes, mi estimado Carlitos. ¿Cuál es tu nombre? Carlitos. Ya, ¿cuánto tiempo estás en el grupo? Cuéntanos cómo es esta organización. Acá estoy ya en este grupo. Un año pues acá nos ya. ¿A qué sitios has ido? ¿Qué sitios has ido? 4 años. ¿Y a qué sitios has ido más o menos? Ya. Tarata, Ticaco. Ahí. Es bueno conocer, ya es diferente, una bota de adrenalina estando en moto, ¿no? Claro, se siente el viento, se siente las ruedas. Todo. Eso. Uno, dos, okay. Ya, uno, dos, tres, ya. Ya. Uno, dos, ya. ¿Quiénes son? Black Chopper Tacna. De nuevo. ¿Quiénes son? Black Chopper Tacna.
Lobos de espalda. ¿Lobos? ¿Sales a ver los lobos? No. Sí, 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 sí. Péguense. Ya. Will you give it to me? It's